tengo que hacer uso del transporte público, y creo que mucha gente hacemos uso del transporte público, y pues ni modo a pagarlo. A partir de este miércoles 15 de junio, el transporte concesionado en la Ciudad de México aumentará un peso y se aplicará a microbuses y vagonetas, autobuses de ruta y autobuses de corredor. Algunos usuarios dijeron que el aumento afectará su economía y que no es justo, pues la calidad del servicio no es buena. Pues yo creo que está mal, ¿no? Porque nosotros, ¿a quién nos sube el sueldo? Que vamos al día. Entonces no alcanza para... O sea, como sea un peso o dos pesos, pues ya nos afecta. Me afecta un poco. Y más que nada, lo que deben de hacer es arreglar sus unidades, más que nada, es eso. Por ejemplo, los peceros que van, llevan su radio a todo volumen, no respetan el usuario, van echando carreras, unos van diciendo groserías, bueno, usted sabe. Aunque también hubo quienes apoyaron el incremento de precio. Entonces, pues sí me va a afectar un poquito, aparte, por ejemplo, los niños que van a la escuela necesita aumentarles el pago para que ellos paguen el transporte. Entonces, en sí, pues sí nos afecta, pero también si pensamos de la otra forma, del lado de ellos, pues sí es necesario, ¿sí? Porque también hay choferes que pues también a lo mejor tienen una familia, tienen necesidades como nosotros, pero siento que sí fue un aumento adecuado. Estos aumentos al pasaje se anunciaron después de varias protestas y demandas por parte de los operadores de transporte concesionado. El secretario de Movilidad, Andrés Layú, dijo que la mayoría de los transportistas aceptaron el alza de un peso, en lugar de la de entre 3 y 5 pesos que habían planteado originalmente. Bueno, el gobierno tiene sus motivos por no dar los 3 pesos, ¿no? Pero por eso se pedían 3 pesos, para que pues, sabíamos que nos iban a dar menos. Pero esperábamos un poquito más, ¿no? Una tarifa un poquito emparejar por lo menos los mínimos de algún estado, que es el 7, de 7 pesos, el mínimo de los que ganan. Pero no seguimos quedando abajo todavía nosotros con el peso. Por otro lado, algunos choferes aseguraron que el aumento no los beneficia, pues los que realmente captan el dinero extra son los dueños de las concesiones o de las unidades. Así beneficio, no creo que sea muy, muy beneficiado para nosotros, porque sube la tarifa, nos suben las cuentas, y viceversa, o sea, y un peso pues es muy poco. O sea, es muy poco para lo que han estado gastando en gastos en combustible, en refacciones. Yo me pongo del lado de la gente también como usuario, porque yo también pago trato. Para poder venir aquí a trabajar, yo también pago pasaje. Y yo pago desde el Estado de México, que colinda con el Estado de Hidalgo, para venir aquí a la Ciudad de México, pago 60 pesos para poder venir a trabajar aquí. La Yu señaló que se sancionará a los transportistas que cobren más de lo autorizado y que incluso se podría retirar la concesión. Hizo un llamado para que los operadores mantengan sus unidades en buen estado, tengan sus licencias en regla, manejen con precaución, estén uniformados con camisa blanca y pantalón oscuro y no viajen con acompañantes. También aclaró que este aumento no contempla los sistemas de transporte operados por el gobierno capitalino, como metro, metrobús, cablebús, tren eléctrico y RTP.